La internacionalización de la educación es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las universidades con sus pares en otros lugares del mundo. La Universidad Nacional Agraria, líder en la formación de profesionales a nivel nacional con impacto regional, ha venido dando los pasos para posicionarse en este contexto. Nuestra visión y misión habla de que nosotros debemos preparar al estudiante para los retos del siglo XXI. Usualmente nosotros tendemos a pensar que el reto del siglo XXI son temas que tienen que ver con la cultura digital, pero la verdad es que el reto del siglo XXI tiene que ver con la globalización del conocimiento, tiene que ver con que el estudiante ya no se está y no se debe estar preparando para resolver los problemas del país, sino que debe ser un ciudadano del mundo que pueda competir con estudiantes de otros lados del mundo y que pueda resolver problemas no solo en la nación, sino problemas regionales. Este proceso le confiere una dimensión internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e investigación de la educación superior a través de la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores. Necesitamos hablar de la flexibilización del currículum y de la internacionalización del currículum. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos permitir tener programas homologables, programas que de verdad sean equiparables y homologables al resto de la región, pero que tengan también el mismo nivel de exigencia y los mismos estándares de desempeño que hay en la región. En este contexto, la UNA ha puesto en práctica la movilidad académica, lo que ha permitido que estudiantes hondureños y de otras nacionalidades estén cursando en nuestras aulas estudios de pre y posgrado y pasantías. Nuestra práctica en sí estamos realizándola en el área de bovinos. Y nuestra práctica consiste en tres grandes áreas, que son la parte de reproducción animal, sanidad animal y lo que es bienestar animal. Nosotros antes de venir nos teníamos el conocimiento de que iba a haber una maestría aquí en la universidad. Entonces le comentamos a compañeros que tienen la misma pasión que nosotros por la parte de producción animal y ellos están muy interesados en ello. Nuestros estudiantes también han realizado pasantías a universidades de la región como el Zamorano en Honduras. Fueron varias conferencias las que tuvimos allá, pero una de las que más me impactó a mí es precisamente la conferencia que tuvimos acerca de la logística marítima, que nos la impartió un representante de Crowling, que es una de las empresas pioneras en el servicio de brindar los contenedores que son refrigerados. Esto pues a nosotros nos ayuda muchísimo y a mí en particular me gustó muchísimo porque pues podemos hacer uso de estos contenedores para poder exportar la fruta congelada. Consecuente con ese papel, la UNA ha asumido un protagonismo muy activo liderando espacios regionales de cara a fortalecer el intercambio académico. Preside la Red de Internacionalización de la Educación Superior en Centroamérica, Red INCA, que este próximo 27 de julio en San Salvador va a inaugurar la primera conferencia regional sobre internacionalización de la educación superior, donde nosotros estamos esperando aproximadamente 150 personas participando y vamos a discutir una serie de temas que tienen que ver con acreditación, que tienen que ver con movilidad, que tienen que ver con este tema de desarrollarnos como universidades para poder dar respuesta a las necesidades internacionales. Asimismo, la UNA en conjunto con universidades y organismos internacionales aunan esfuerzos para la ejecución de proyectos. Estamos formulando en este momento un proyecto que se llama Muévete Centroamérica. ¿Qué significa Muévete Centroamérica? Muévete Centroamérica es un proyecto que está tratando de involucrar fondos estatales más fondos de empresas de responsabilidad social que permitan a estudiantes de últimos años poder salir de sus universidades y sus países a hacer pasantías profesionalizantes en otros países para poder desarrollar en este estudiante, entonces, las competencias laborales, pero competencias laborales ya con una visión internacional. La creación de un centro de idiomas, la conformación de la Red Nacional de Cooperación Universitaria y la gestión de recursos externos forma parte también de toda una estrategia que la UNA viene estableciendo de cara a estas nuevas oportunidades. Próximamente estaremos en la participación de un proyecto para el fortalecimiento institucional, por el orden de unos 8 millones de dólares. Y también estamos formulando otro proyecto que tiene que ver con movilidad desde Latinoamérica hacia Europa. En este caso sí es solo la UNA la que lo formula y la que lo dirigiría. La internacionalización de la educación forma parte del nuevo plan estratégico de la UNA para el quinquenio 2017-2021,
como un compromiso permanente de formar a los nuevos profesionales con pertinencia regional. We'll be right back.